Lorenzo, ¿puedo hablar con vos? Ojo que sí. Está nervioso, Contame. Llamé por teléfono a Gonzalito, dejó trabajo sin hacer, no me contesta a nadie, sí, no sé. Olvídate porque renunció. Perdón, ¿cómo que renunció? No, no me avisó nada. Sí, pero me lo avisó a mí, me lo avisó a mí. Ya voy a conseguir otro asistente, dame tiempo. Mientras tanto, haz el laburo vos, por favor. Sí. Angie, hola. Bueno, cuando escuches el mensaje, llámame. Quiero saber que estás bien. Te mando un beso grande. Cuídate, ¿sí? Adelante. Permiso, Victoria. Sí, Flor. Natacha está trabajando full con la gente de la campaña. Están mirando todo, recorriendo locaciones. Es increíble, están como locos. Qué bueno, qué bueno. Eso era lo que queríamos, mostrarnos cómo somos. Sí. Bien. ¿Algo más? Sí, la gente de mantenimiento está armando la oficina del barrio. Sí. Quieren saber exactamente qué poner, ¿qué les digo? Nada, me ocupo yo. Ok, bueno, sigo con llamados. Sí, gracias, Flor. No, por favor, de nada. ¿Y la nena cómo anda, pobrecita? ¿Cómo quiere que ande? De capa caída, pobre. Sí, me imagino. Me imagino, porque yo, mire, al negrito lo adoro, mi hija, pero me da unas ganas de zamorrearlo. No, nosotros no tenemos que meter en eso. Y no podemos meternos. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede. No me gustaría. Pero no le prometo. No se puede. No se puede, no Pepe. No se puede, ¿sabes? Bueno. Y hablando de no se puede. ¿Qué? Usted, ¿qué noticias tuvo de Elena? ¿Contestó algo así? ¿Lo llamó? ¿Alguna cosa? No. ¿No? No. ¿Pero nada de nada, de nada? Nada, de nada, de nada. Qué raro, ¿no? Una mujer tan sola viviendo en esa mansión. Qué raro. Es raro, porque usted piensa, una mujer tan sola, linda, porque es linda. ¿Vio? Ya aprendí, no la odio tanto, le trato bien. En esa mansión sola, porque ella está muerta con usted, don Pepe. ¿Sabe lo muerta que está? ¿Usted cómo sabe eso? Tome. ¿Dónde está? ¿Ya empezamos a filmar la peli? ¿Dónde está la peli? ¿Dónde está? ¿Qué la peli, que no empezó la peli, Agradecí. Vamos a hacer la peli. Que ¿no? Te vi durmiendo, yo te acosté en la secretaría, máquina. No, ya te lo voy a estar. Podría haber agarrado cualquiera. Pero pará, no estaba durmiendo, estaba relajando la cara. Estaba dormido. Sí, pero no estás en un primer plano y que en primer plano bien, que tienes que estar preparado para todo. ¿Para que estés dormido? ¿De qué hablas? Me quiero sintonizar un poco porque estoy muy dormido. Ay, me sintonizas a mí también. No me hagas hacer cosas que no quiero, te lo pido, por favor. ¿Por qué estás nerviosa? Descuéntamelo. Si estás linda, estás hecho una diosa griega del Olimpo. Sí, porque no me viste caminar. Porque cuando me veas caminar, te vas a matar de risa. ¿Pero que tenés problemas con los tacos? Sí, sí, máquina mal. Muy grave, muy grave. Tengo miedo de pasar papelones adelante de Lorenzo. No me empujes. Camina un poco así, te veo. Mira si Lorenzo se arrepiente de que me cambió por Angie. Es un amigo, Peter Lowe. No, porque no me vio caminar. Pero para un segundo, a ver, para que yo... Vení, a ver, deslizate conmigo. No, para, agárrate de mí, no pasa nada, no pasa nada. Ahí, tranquilita, disimula, ahí está, perfecto. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a pedir que te dejes fluir. ¿Qué? Déjate fluir, déjate venir. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Déjate a la cuenta de tres con ritmo y con groove, vamos caminando. A ver, yo te quiero ver. A ver, un, dos, tres, va. Te lastimaste, Ay, máquina, para. Estoy al horno, no puedo. No, tranquila, no estés nerviosa. Vamos a hacer una cosa. Pará. Me caigo todo el tiempo. Shh, pará. Yo te enseño. ¿Vos? ¿Por qué habla así de Elena? ¿Cómo sabe que vive sola y en una casa enorme? Bueno, primero que todo el barrio sabe. O sea, pero más allá de eso, estuvimos chusmeando con Rosa, ¿vio? No aguanto. No se enoje. No me enojo, pero le voy a pedir algo. ¿Qué? Le voy a pedir algo. No lo comente con nadie, ni con Rosa, ni con su cura confesor. No, se enoje. Y le ruego encarecidamente que lo haga, porque si no voy a arrepentirme de haber confiado en usted. No, pero por favor me diga eso, don Pepe. Pero tampoco se la agarre con Rosita, don Pepe. Que no aguanto el chumerío. Escúcheme. No, yo tampoco. No, de verdad, disculpe. ¿Qué? Pero las mujeres veo que es algo como inevitable. Yo le prometo, no voy a decir más nada, le prometo. ¿No? Bueno, se lo agradezco y gracias por los mates. No, de nada.
¿Ves? Acá, acá. Acá tenemos una larga pista para que te tropieces, te caigas, practiques. No me pongas nerviosa, no me digas, no me voy a caer. Bueno, es una pista para que puedas caminar con tacos. Es importante que tengas... Tacos altos. Bueno, tacos altos. Bueno, ahora te quiero que... Por favor, proponete desafiar la ley de gravedad, la manzana de Newton, que... ¿Entendés? Ahora, ¿sabes qué? A no ser que quieras caerte arriba de algún galán o algún... No sé, si lo haces a propósito me voy a dar cuenta. Bueno, para, concéntrate. Ahora necesito que vos camines... Concentrarte en la elegancia. Eso, elegancia. Elegancia. La cara relajada. Los brazos relajados. Van, yo te voy a hacer una música. No, quiero pará, no importa, estoy como entregadas. Una musiquita, un ritmo y va. Ok. No. ¿Qué? Muy arriba el ritmo. Bueno, una pasarela. Espera un segundito. Otra cosa, quiero que se. Seguime a mí. Concéntrate en esto. Sí. Tus piernas son como unos gatos hidráulicos. Piernas hidráulicas. Sí. Tus pies son como unas llantas que cuando llueve se agarran mucho más. Pensá no en eso y confía auto, y fluí. ¿Cómo la llanta? Sos un camión, vos, mamá. Bueno, escuchame basta. No, pará, pero me distrae. Seguime a mí con lo que te digo. Yo te largo la música. Vamos a la cuenta de tres. Un, dos, tres, va. Pará. Bueno, descubrí, lo haces a propósito. No hago a propósito, sí, me caigo. Sí, querés estar en mis brazos, te descubrí. Bueno, pará. Te juro que no. Escúchame, pará, vamos a una cosa más sencilla. Dejá que te muestre yo, ¿te puedo mostrar yo? Claro, sin tacos. No, dale. Tengo tacos imaginarios, mírame. Yo te muestro. Te voy a dar un par de tips para que vos te des cuenta lo que tenés que hacer cuando caminas con tacos. Vas a estar... ¿Qué te reí? ¿Qué te reí, Nico? ¿Qué te pasa? Que su llave está riendo. ¿Qué le... acá conmigo. Pero bueno, te estoy como, dale, pero bueno, haceme la música y el ritmo, va. Un, dos, tres, va. A las cinco, con el brazo, Esto es el colmo. No, para, déjame que te explique. No, lo sabía. Ahorrate la vergüenza. Gracias. No, ¿qué va a pensar esta chica ahora de mí? Te lo pido, por favor. ¿Te cuento? ¿Qué? Alan Sin con el brazo. Amigas. Bueno, la materia ya la tenés estudiada. Sí, lo único que falta es la última selección de poemas de Pizarnik. Bueno, terminemos con las selecciones, después hacemos un repaso de todo. El examen es pronto, ¿no? Sí, dentro de un par de días. Anoche estuve leyendo este poema mucho más allá. ¿Lo conoces? Sí. El final es... ¡Wow! A ver. Te leo. Dale. Y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios. Y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura a la vida y pateamos de soslayo a la muerte, pues esto es lo que somos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. La soberbia... de los enamorados. ¿Por qué decís eso? Es el tema del poema. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí es la enamorada que habla y dice tomamos de la cintura la vida, ¿no? Con imbécil soberbia. No entiendo, no importa eso. Sí, claro que importa, claro que importa. Vos, por ejemplo, estás siendo soberbia. Te crees que con el amor podés arreglar todo y no es así. Mamá... No entiendo, ¿por qué me hablas así? ¿Qué te está pasando? No. Lucas estuvo preso. No te molestes en negarlo, porque sé que es verdad. ¿Y quién te dijo eso? Las locaciones que proponen me parecen perfectas. Me encanta. Sabía que íbamos a tener feedback. Un ida y vuelta. Además, los lugares son muy lindos para las fotos. El tema es ver la iluminación. Sí, es importante, sobre todo para el tema del video, que quiero que quede grosso, top. Tal cual, exacto. Sí. Yo también quiero. Sí. Sí. Bien, ¿qué ves acá? ¿Qué ves? Ay. Un sol. Divina. El Febo. Febo. Diosa. Ella. Diosa. ¿Natu qué es? Femenidad, glamour. Totalmente. Armonía. Es la mujer. Sí, es la mujer. ¿Qué nos falta? Es perfecto. ¿Qué falta? Contraste. Es un complemento. Sí. Un operario. Epa. Ahí va. Un obrero. Sí. Un overol. Gente común quiero. Pero que tenga un touch. Algo distinto. Un touch. A ver, ¿a qué te referís con un touch? ¿Cómo decirlo? Un hombre que al lado tuyo remita a la tentación del chocolate. Asociada a la imagen del hombre y la mujer. Que den ganas de hincar el diente. Una especie de Adonis de fábrica. Eso quiero. Estoy de acuerdo. Permiso. Epa. Hola. No saludo porque estoy todo manchado. Perdón.
pasa? La tentación del chocolate se hizo carne. Sí, tal cual, sí. Discúlpame, perdón. No, no, te disculpo, no te distraí de mi camino. No, para un segundo, favor, te quiero contar que lo que vos viste era una situación de amistad con Florcita. ¿Sí? Nada más, amistad. Sí, sí, más que una situación de amistad, fue una situación de empatía con el sexo femenino. No, no, pero... digamos que a lo femenino en particular, ¿me explico? No, pero... ¿Cuántas sorpresitas más tenés escondidas? No, pará, no te lo niego. Lo niego. Porque lo vas a negar, no. Yo vi claramente que estabas caminando como una araña pocito en celo. Estaba enseñando a caminar con los tacos altos a flor, nada más. No pensé cualquier cosa, es eso, muy sencillo. Claro, caminar por acá. ¿Qué voy a pensar? Claro, si sos ahora profesor de caminata en tacos altos, ¿verdad vos? Vos que estás dudando de mi virilidad, no, muñeca. Estás confundida ahí, ¿eh? Estoy dudando de por qué te fijaste en mí. Hola, Nico. No. ¿Qué? No, pásamelo limpio, pásame. Porque no entendí, con subtítulo, porque si. Evidentemente, a vos no te gustan las mujeres. ¿Qué? Y por eso. ¿Por eso te fijas en mí? Pero si, ¿qué estás diciendo? Que no, pero ¿cómo se te ocurren esas cosas? No puedo entenderlo, ¿cómo se te ocurre todo? Es que eso me di cuenta que eso a vos no te gustó. No, me gusta más que dulce leche, te paso el dedo por el tarro. ¿Qué me estás diciendo? Estás comparando con un lactiso y una No, que no, tú me encantas. ¿Cómo llegamos hasta esto? Te lo pido, por favor, ¿cómo llegamos a esto? Porque yo veo la realidad, por eso ¿cómo llegamos? ¿Cómo? No, bueno, va, terminar un poquito, cálmate. No, no, la voy a terminar. Esto es el fin. No, vení, Connie, vení. Dale, mamá, ¿me podés decir quién te contó? No lo negás, es cierto. No soy una mentirosa. Pero lo ocultaste muy bien. Pero porque sabía cómo te ibas a poner. ¡Brenda! Ese chico es un ladrón, un marginal. No, ¿sabes qué? No, mamá, no voy a escuchar eso, no permito que le digas así. Ok. Pero te exijo que me expliques qué fue lo que hizo y cuál es su situación en la actualidad. ¡Habla, Brenda!